Traen consigo un mensaje muy importante de tolerancia, de unidad, de amistad y de diálogo entre los pueblos, que el cual hoy en día es necesario difundir cada vez más. El lema de la exposición es: tenemos que conocernos mejor para comprendernos mejor, para tener más confianza los unos en los otros y para convivir mejor. En esta ocasión se realizará un concurso de pintura con artistas nacionales para subastar sus obras y recaudar fondos para el Instituto Neurológico de Guatemala, que quiere este importante evento que promueve la tolerancia y la amistad entre los pueblos y fortalece las relaciones entre Alemania y Guatemala a través del arte y la cultura. En esta ocasión reconocemos un esfuerzo determinado porque encontramos algunas dificultades para llevar un mensaje de unidad y de tolerancia entre los pueblos de este mundo cuando más se necesitan. Todo lo que llame a la unidad será para bien de la propia humanidad. Estos osos llevan un mensaje, por supuesto, muy fuerte del país que los patrocina y de todos los que nos hemos unido a él. Para nosotros ha sido muy importante poder exponerlos en el marco de lo que es nuestro Festival Cultural del Paseo de la Sexta. Y ese mensaje que acompaña la construcción de la ciudad a través del arte, de la educación y de la cultura, como una exposición que representa por mucho la unidad, el diálogo y la armonía.